El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Impacto les presenta las noticias que otros noticieros no presentan en su totalidad. Censuran algunas cosas. Aquí no censuramos y decimos las cosas tal y como son. Duele a quien le duela. Por eso vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. En San Antonio del Táchira, esta avioneta de matrícula 310YB1804, procedente del Vigía en Venezuela, se estrelló en el aeropuerto de San Antonio del Táchira, que clausuró el gobierno de Maduro porque el cartel de los Soles lo necesitaba para traer dólares para mandarlos a Colombia y comprar la cocaína, y cocaína transportarla de ahí hasta los países de Centroamérica. En Bucaramanga, ¿cómo ven ustedes los giros prohibidos que hace este motociclista y los otros? Que a continuación ustedes van a ver que se comen el semáforo en rojo, con el peligro de que puedan perjudicar a otros porque no hay cultura vial y no hay autoridad que los sancione. ¿Faltan las cámaras en los semáforos? En Maicao, Guajira, ¿qué tal esta pichera? Queso en descomposición, sin refrigerarse y guardado en casas, a temperaturas superiores a 40 grados, le decomisaron al cartel del queso de Venezuela. Con ocasión de las diferentes problemáticas donde se ven involucradas personas extranjeras, la Policía Nacional... En el siguiente video veremos cómo la policía realizó allanamientos a residencias, hoteles y lugares donde habían venezolanos que ingresaron ilegalmente al país. Fueron expulsados de Colombia 170 venezolanos que no tenían pasaporte y que no habían registrado su ingreso a Colombia. En Antioquia, este es Chris Froome, el gran pedalista británico, campeón del mundo del Tour de Francia, de la Vuelta a España y de otras vueltas ciclísticas importantes en el mundo, preparándose en caminos destapados, subiendo como cualquier berraquito paisa. En Girón, otro motociclista resultó muerto. Se llama Javier Danilo Macías Irreño, de 22 años, en el anillo vial de Asda Chimitá, frente a Bodega San Jorge, y trabajaba en el Parque Natura. Bueno, esto es aquí en la calle 14 con Avenida En Cúcuta, 10. En video explican cómo motociclistas sin ningún documento y con niños a bordo, además de violar la señal de pares, se estrella contra un automóvil. En Río Negro, Santander, otro motociclista murió al chocar de frente contra un camión en la vía a Bucaramanga. En Popayán, así fue la captura del alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, sindicado de celebración indebida de contrato por más de 4.000 millones de pesos. En Piedecuesta, otro accidente de tránsito en la autopista Florida Blanca, al parecer por piso mojado, y el conductor de la buseta, exceso de velocidad como loca en chancletas, perdió el control y se estrelló solito. En Ocaña, la policía capturó a alias Cordero, Keiler, Kevin Zamora y 4 delincuentes de los Pelusos con material de guerra. En Cimitarra, capturado el Capi, Jorge Andrey Molina Jiménez, de 31 años, uno de los delincuentes más buscados de Santander. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Vamos a mirar el siguiente video. Saludo, Motero, para los amigos en San Antonio del Táchira.
que nos están sintonizando, también a los amigos venezolanos residentes en Bucaramanga, residentes en Bogotá, los residentes en otras ciudades de Colombia que están en sintonía de Impacto y que son personas que ingresaron legalmente al país y están trabajando, otros no, pero gloria a Dios que puedan conseguir trabajo para que le envíen dinero a sus familias y puedan sobrevivir en esta crisis. El video que les vamos a mostrar a continuación desde el comienzo, tranquila que yo le digo cuándo, es de una avioneta que se estrelló en el aeropuerto de San Antonio del Táchira. La avioneta venía del Vigía, se estrelló en la cabecera cuando ya estaba cargada con dólares. La camioneta se estrelló en el aeropuerto de San Antonio del Táchira, que está cerrado para los vuelos comerciales desde que ingresó la dictadura de Chávez y de Maduro, porque necesitaban que sacar cocaína de Colombia. La cocaína que llegaba del Catatumbo por Cúcuta la transportaban al otro lado de la frontera, ahí nada más pasando el río, y llegaba a San Antonio del Táchira, entre San Antonio, perdón, y Ureña, que queda en el aeropuerto. Allá, cuando la avioneta estaba aterrizando, se dio cuenta que traían un cargamento de dólares con los que iban a pagarle a los que traían cocaína. La misma avioneta se devolvía cargada con cocaína. Escuchemos aquí lo que dice la gente para que no vayan a decir que estamos diciendo mentiras, que la avioneta venía cargada de dólares. Escuchemos. Bueno, ¿no está todo el video completo? Sí. El video completo, sí, creo que estaba completo, no sé por qué es que recortado. Lo cierto es que ahí se dice cómo llegan un pocotón de dólares, que por favor regalen unos billeticos de esos a nosotros, bultos de dólares, que venía cargada esa avioneta. Al parecer los traen de los carteles del México, carteles del Golfo, y bueno, todos los carteles mexicanos que envían droga a Estados Unidos. Esta cocaína era sacada en esas mismas avionetas desde el aeropuerto de San Antonio, la mandaban a los países de Centroamérica y del Caribe, desde donde la pasaban Estados Unidos de Europa, el cartel de los soles que lidera Diosdado Cabello y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Bueno, lamentablemente no es todo el video. Uy, quedamos mal con este video porque allí el video estaba completo, no entiendo por qué no pasó completo en el momento en que fuimos a entregárselo a ustedes. Bueno, vamos con más noticias. En Bucaramanga, ¿cómo ven los giros prohibidos que hacen este motociclista? Pendiente, Margarita, para que me pare. Bueno, ahí está ese motociclista a la izquierda, ponga la pausa. Sí, mire, ponga la pausa ahí. Ese que está haciendo ahí es un giro prohibido. O sea, viene desde la carrera novena Glorieta de la Quebrada Seca a subir por la calle 37 en ese semáforo. Y mire lo que hace el miserable, giro prohibido a la izquierda. Ahora van a ver la cámara que está a la derecha. Otros dos motociclistas que actúan como delincuentes, son delincuentes, porque el que viola la norma, el que viola una ley según el diccionario de la lengua es un delincuente, vea. Póngame otra vez desde el comienzo donde hacen ese giro prohibido, uno, y enseguida a la derecha hacen otro, se comen el semáforo, se van hasta allá y esperan a que pasen los carros. ¿Qué tal que en ese momento una persona, un motociclista que vaya bien, un conductor del carro que vaya bien, respetando las normas, y un desgraciado de estos se le atraviese, lo llegue a usted a atropellar y usted resulta perjudicado como por un desgraciado de estos, y muchos resultan heridos y muertos por culpa de estos degenerados que a ellos no les pasa nada? Por eso yo estoy de acuerdo que en Bucaramanga necesitamos instalar, el próximo alcalde de Bucaramanga, además de darle seguridad a la ciudadanía instalando cámaras de seguridad altoparlantes para capturar a los delincuentes, el próximo alcalde de Bucaramanga debe estar comprometido más que con cualquier cosa es con la seguridad, y instalarle cámaras de fotomultas en los semáforos para que los delincuentes que van en moto o en carro o en taxi no violen las normas de tránsito, y si las violan, tenga, ahí está para que los sancionen. Vamos con más noticias. ¿Qué tal esta noticia en Maicao, Guajira? Este es el cartel del queso. ¿Qué es el cartel del queso? Aquí cuando llegan a un allanamiento y miren donde tienen guardado el queso, en unas casas de lata, techo de lata o techo de zinc. Vea el queso como está podrido, los gusanos y las moscas que se le ven a ese queso. Imagínese usted que ese queso estaba llegando a la costa, a los hoteles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, a Valledupar y hasta Bucaramanga. Está llegando queso de este. Imagínense cuánto vale ese queso, 120 millones de pesos. Estaban guardados entre canecas de combustible de contrabando. También se logró la captura de 5 personas que serán procesadas por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos, material poligráfico y favorecimiento al contrabando, delito que impone penas entre los 4 y 8 años de prisión. Ese cartel de los quesos
le decomisaron 6.4 toneladas de queso. Imagínese, 6.4 toneladas guardadas, vean dónde. Ni siquiera en un cuarto frío, en un cuarto refrigerado, en temperaturas de casi 40 grados que hacen allá en Maicao, porque allá es desierto. Y usted saliendo de Paraguachón a Paraguachón, Venezuela, a Maicao, es nada más un poquitico, pero se la guardan en casas, techos de zinc. Si afuera la temperatura es de 37, 38 grados, imagínese adentro más de 40 porque no hay viento. Y toda esa cantidad de mosca, vean ustedes que no estoy diciendo mentiras. Muchos de esos quesos es el que venden barato en Bucaramanga y que llega, vea, queso podrido, vea cantidad de pichera de moscas y de todo, terrible. Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Bueno, por eso es que con la noticia que yo pasé anteriormente del queso podrido, lleno de moscas y gusanos que cogieron en Maicao, Guajira, 6.4 toneladas, 120 millones de pesos. Mucho de ese queso llegaba aquí a Bucaramanga, en los alrededores de las plazas de mercado, por fuera los vendían. Compren el queso en sitios por dentro de las plazas. Yo le compro a mi amigo Pacho Pino en la plaza de mercado La Concordia porque sé de dónde trae queso y quiénes son los proveedores. Pero es terrible esa pichera de queso que traen de Venezuela, que no tiene la cadena de frío. Imagínese usted, se llega a enfermar una bacteria. Por ahorrarse 1,000 o 2,000 pesos comprando un pedazo de queso, una libra de queso, usted se enferma y tiene que pagar más de 1,000,000 de pesos, porque el tiempo para usted que uno es enfermo con una diarrea tremenda es fregado, intoxicado. En la óptica Ojos 2020, ¿quiénes fueron a la óptica Ojos 2020 de parte de Impacto? José Velázquez, José Pedraza de Medina con Impacto y Ojos 2020, también en la 12 calle 35 1241, perdón, la familia Suárez Gómez, todos los tres fueron a comprar los ojos para ver mejor, las gafas, los lentes por 40 mil pesos aquí en óptica Ojos 2020, que ahora los espera con todos los niños para que escojan los lentes que usted desea en óptica Ojos 2020. Vamos con más noticias. Sí, señor, recomendado por Impacto. Esta noticia es en varios municipios de Santander. Mire, estos venezolanos ilegales fueron capturados y fueron recogidos por la policía en sendos operativos que hicieron en residencias, en moteles, en todas partes, y los expulsaron, 170, que usted no sabe quiénes son. Es como si alguien llegara a su casa y usted no supiera quién es. Pues usted no sabe si lo van a atracar, si lo van a matar o si lo van a violar o le van a hacer qué. Pero muchos venezolanos de esos son de los que han soltado de las cárceles el gobierno Maduro porque no tiene plata para alimentarlos, y los sueltan con el compromiso que se vayan a hacer daño a Colombia o que se vengan para Colombia. Pues bien, muchos de esos han matado y asesinado, violado y han robado a los que le dan de comer, a los que le dan de dormir, como la pareja de abuelitos que mataron en Ocamonte. Coronel, ¿cómo se realizó este operativo? Con ocasión de las diferentes problemáticas donde se ven involucradas personas extranjeras, la Policía Nacional, en coordinación con diferentes entidades gubernamentales, realizamos la semana pasada un comité extraordinario de seguridad donde se adoptaron medidas de control referente a la afluencia de personas extranjeras en el departamento de Santander. Luego de una intervención realizada para la recuperación del espacio público, así como el control a 12 hostales, varios hoteles, residencias, parques, establecimientos públicos y de comercio en los municipios de San Gil, Socorro y Curití, se logró la salida voluntaria de más de 170 personas extranjeras, entre ellas 9 menores de edad, los cuales no presentaron el respectivo permiso de trabajo o permanencia en nuestro país. Con el Forplas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia.
Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludo, Montero, para más televidentes que siguen con nosotros. Ahí está la sintonía. Gracias. Hay que darle compartir el programa. Tenemos 18.000 televidentes, 20.000 televidentes todas las noches que nos ven por el Facebook, pero necesitamos más, porque solamente están compartiéndola nada más 208 personas, 230 personas, a veces 300 personas. Por eso usted debe ir a la derecha en su página, en la esquina superior derecha, en la página donde usted le da, se pone azul ahí que Margarita muestra, le toca ahí, me gusta, ese le da me gusta a la página. Luego baja, le da compartir. ¿En dónde? Usted baja, busca el video en vivo y le das play. Cuando le dé play, va a la esquina izquierda, abajo de su celular, le toca donde dice compartir, compartir en grupos. Le agradezco a todos los que han compartido, como Luis Antonio Amaya Sánchez, a Pablo Coronel Primo Cáceres, Mauricio Suárez Millos, Oscar Telle, Rosalba Romero Martínez, Santiago Ochoa Tolosa, desde Charta, bien, Sol Ángel Pérez, López, perdón, desde el barrio San Francisco, Luz H. Ayala desde San Gil, doña Luz, qué placer saludarla también, y Yolanda Antolines desde la Gran Estación, y todos los amigos que le dan compartir siempre impacto. Vamos con noticias. Esta noticia es en Antioquia. Chris Froome, el gran pedalista británico que ha ganado el Tour de France varias veces, en la Vuelta a España, en la Vuelta Giro de Italia, en muchas carreras internacionales y campeonatos mundiales de ciclismo, está entrenando en Medellín. Vea cómo lo vitorean y cómo los berracos paisas lo animan. ¿Quién dijo pues que no se podía? Vea, para la trocha por aquí con el monito haciendo camino de herradura. Por aquí vamos a acabar la herradura, el monito. Al menos el hotel lo tenemos como que por allá a la izquierda. Por estos caminos, monito, yo no conozco, pero bueno, ya me trajo usted a conocer. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina Eso Móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario y un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.hoteldoradola70.com. Seguimos en Impacto Noticias, para los que están en la sintonía y van a comprar las llantas donde yo voy a comprarlas. En American Motors, en la carrera 22, entre la calle 28 y la avenida Quebrada Seca. Allá está mi amigo Carlos Daniel Díaz, con todos sus muchachos, el equipo de ventas preparado para ofrecerle a usted las llantas de cualquier marca y cualquier referencia de moto. Aquí está mi amigo Carlitos Díaz. Ellos tienen todo, hasta tienen sistema de crédito para que usted compre todo. Y luego yo voy al frente, donde Dieguito Forero, allá en la caída al frente de American Motors, en la carrera 22, y Dieguito con su esposa Silvia y su muchacho me hacen el montaje de la llanta porque tienen equipos especializados. Además, la herramienta precisa, el tratamiento que le dan a la moto, le venden el kit de arrastre, se lo instalan, los frenos, las pastillas, la cadena, se la tensionan, todo, todo, lo ponen bien bonito allá en Dieguito Forero Slim, donde es mi amigo Dieguito Forero, que es en la sintonía. Saludo para David Santaluz, YAMAF, que está en la sintonía. Eduardo Ruiz Castillo, mi amigo, que está en sintonía en Bucaramanga, que dice, saludo, Motero, José, eres el alcalde que necesita Bucaramanga, gracias. Igualmente, Cayita Rojas, también, gracias. Estamos desde el Caitán. También, Oscar Telles, Elkin Mendoza y Jackie Ariza, que nos están sintonizando. Vamos con noticias. Esta noticia es en Quirón. Esta mañana hubo muchos accidentes porque hubo mucha lluvia. Los motociclistas no son previsivos, no deben andar a más de 40 kilómetros por hora, pero hay motociclistas que van muy afanados y por llegar más rápido arrancan a más velocidad y son los últimos que llegan o los primeros que llegan, pero al cementerio. Como este motociclista que resultó muerto, Javier Danilo Macías Irreño, el motociclista de 22 años, oriundo de Aguachica. Tenemos la foto por ahí de él, creo que por ahí tenemos la foto, Margarita, en vida, en la carpeta que dice fotos, creo que es donde está él, motociclista muerto. Este motociclista
Javier Danilo Macías Irreño tenía 22 años, vivía en La Guachica, iba desde el norte de Bucaramanga hacia las bodegas de, ¿cómo es que se llama?, de Natura, del Parque Natura, en jurisdicción de Florida, donde trabajaba. Y el muchacho, buen muchacho, trabajador, juicioso, saliendo adelante con sus propios medios, con la ayuda de su familia, pues logró algásemelo ahí porque quedó muy gordo. Este muchacho, no sé qué pasó, mucha velocidad, hay que controlar la velocidad, y más cuando está lloviendo, las imprudencias de los demás conductores, en caso de cualquier imprudencia de otro o de uno mismo, uno alcanza a frenar a baja velocidad y no se mata. Cuando mucho se raspa, pero no se fractura, pero ese muchacho iba a muchísima velocidad y resultó muerto esta mañana. Paz en la tumba. Bueno, vamos con noticias. Esta otra noticia es en Cúcuta. En video explican cómo un motociclista que llevaba a su esposa o no sé quién más, llevaba a unos niños también en la moto, se come los pares, escuche, y se lo atropella un carro. Bueno, esto es aquí en la calle 14 con avenida 10 esquina del barrio El Contento. La buseta va por toda la calle y esta es la avenida 10. Los jóvenes que les fascina estar corriendo, que no se comen el pare, pues se comió el pare y vamos a ver el video, ruédelo. Ahí va subiendo un cruz gris y el joven tenga para los dulces. Ahí se tumbó los dientes el niño y empieza a amargarle el rato. Entonces el niño se levanta de su motocicleta, no tiene seguro, no tiene licencia de conducir, no tiene nada, pero sí tiene un pequeño problema ahí encima. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, Motero. Yo voy a comer pescado de mar todos los sábados y todos los domingos. Entre semana como y mi viejo sazón normalito. Luego voy a comer a mi pollo, también la comidita del pollito todos los días a la cena. Me gusta el pollo porque es liviano. Y los domingos voy a la cazuela de Roger. Vaya usted también, allá nos encontramos a comer esta deliciosa comida. Una sierra frita, un lebranche frito, o a la marinera, o como quiere usted, todo con patacón, con arrocito, con sopa de pescado, sancocho de pescado y granizado. O si no, almuerzos corrientes también y cazuela todos los días desde 10 mil pesos en la cazuela de Roger. Saludos para Elkin Mendoza, María Mendoza, que está en la sintonía, Jackie Ariza, Edward Ruiz Castillo, que dice, José, es el alcalde de Bucaramanga, láncese, te necesitamos. No, pero porque yo le doy muy duro a los ratas, conmigo los ratas le iría muy mal. Y los corruptos también, porque yo les doy duro, y eso sí, póngale la firma que van para la cárcel porque les empapé los completicos. Siempre con impacto, Edward Ruiz Castillo, bien, Gabriel Galvis Duarte, dice, también Freddy Omar González García, YAMF, bueno, que está en la sintonía, y Juan Carlos Medina Becerra. José, ¿cómo se hace para pautar en su programa? Soy productor de vinilos. Comuníquese conmigo, Juan Carlos. Deme un mensaje en el Facebook con el número de su celular y yo le vuelvo a llamar, porque la llamada no, el mensaje, que yo no llamo ni me gusta que me llamen. No me gusta que me llamen al celular para nada. Me escriben todo y con muchísimo gusto al WhatsApp les respondo, sino por Facebook. Vamos con noticias. En Río Negro, Santander, ayer, otro motociclista resultó muerto. ¿Qué pasó con ese motociclista? Al parecer, como tiene una imprudencia, le invadió el carril a un camión y él, no sé cómo fue la cosa, pero lo cierto es que el motociclista cayó muerto. Además, no llevaba bien asegurado el casco y le pegó por la parte de atrás de un carro porque quiso adelantar otro camión, y cuando quiso adelantar se arrepintió y el carro frenó y quedó muerto debajo de las llantas de ese camión, el motociclista, en la vía Río Negro a Bucaramanga. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven
y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludo Motero para más televidentes y esperamos que mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis en la ciudad de Bogotá, nuestro productor de Impacto, se recupere muy pronto. Dios está contigo, Quique, con tu esposa, con tu hija, con tu mamita, tu hermana. Dios convierte en instrumento a los médicos, a las enfermeras, a todos los trabajadores que están a cargo de tu salud, Quique. El Señor Dios Todopoderoso esté contigo, John León y todos los amigos del Canal TRO, sus compañeros de trabajo, antiguos compañeros de trabajo del Canal RCN en Bogotá, estamos contigo, mi amigo. Muchas gracias. Saludo Motero para televidentes. ¿Quiénes están en la sintonía? Oscar Telles, que dice: José, la persecución y captura del delincuente anoche de película, excelente. Claro que sí, muchas gracias. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Popayán. ¿Cómo fue la captura del alcalde? ¿Cuál alcalde? Este alcalde que fue capturado porque César Cristian Gómez Castro, el alcalde de Popayán, sindicado de celebración indebida de contratos por un contrato de 4 mil millones de pesos con la Secretaría de Tránsito sin el lleno de los requisitos legales, y está embalado, por eso lo capturó el CTI de la Fiscalía. Los seguidores y la policía trataban de acordonarlo para protegerlo, porque mucha gente quería despedirse de él. Despedirse, si más bien le hubieran preguntado qué marca de cigarrillos fuma o qué clase de tinto toma, para que lo llevaran a la cárcel. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público o particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. Seguimos en Impacto, yo aquí con mi motico divirtiéndome, espero que usted también se divierta, pero con una moto y siendo muy responsable. David Díaz Pavón está en la sintonía, muchas gracias, David. Igualmente saludamos a María Irene Torres Buitrago, Serino Parada, mi amigo, Gerardo Montenegro, saludo Motero, no Botero, que yo no soy de votos, soy de motos. Es que otro que dice de monte, saludo Montero, no, yo no manejo monte, yo manejo moto o motores, de carros, bueno, saludos. Para todos ellos, John Alessandro Ilgarvis Tavera desde Florida. Gracias, Gerardo Montenegro. Bueno, todos los que nos sintonizan. Eso es en Piedecuesta. ¿Qué tal la lluvia? Es juega mala pasada. Este conductor de una buseta detrás de Piedecuesta iba para Piedecuesta como loca en chancletas corriendo, iba vacío. Y antes de las 6 de la mañana se estrelló, se volcó, le quedó grande la curva. Tal vez piso un charco de agua y volteó patero de una vez. Y tremendo trancón. Varios accidentes esta mañana en la autopista Bucaramanga-Piedecuesta. O Piedecuesta hacia Bucaramanga por la imprudencia de muchos conductores, y van a ser operativos para sancionar a los motociclistas que se ponen a escampar debajo de los puentes, en el puente Provenza, en el puente Papiquero Piña, en el puente del Viaducto, todos descansando, y ahí le va a llegar tránsito y la policía para sancionarlos, porque debajo de los puentes no se puede escampar, es un peligro, y a veces se toman hasta los dos carriles, qué peligro para escampar. Compren un poncho, compren un impermeable en Forplach, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Ahí en la noche no pasamos la publicidad esa, Margarita, estaba en la carpeta. Vamos con otra noticia. Esta noticia es en Ocaña. La policía capturó a unos delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? Alias Cordero, Keiler, Kevin y Zamora, cuatro delincuentes de los Pelusos. Los capturaron con material de guerra, granadas de fusil, granadas MLG, bastante munición, pistolas, de todos los capturaron. A Zamora era encargado de realizar las extorsiones a los comerciantes del municipio y era uno de los cabecillas, el segundo de los Pelusos, y fue catalogado como sicario en Teorama y mano derecha del abuelo, otro cabecilla del grupo armado organizado en Ocaña, según las fuentes oficiales. Otra noticia es en Cimitarra. Esta noticia es uno de los más capturados. ¿Quién es este? Más buscados de Santander, disculpe.
El más buscado de Santander es alias el Happy de 31 años. ¿Cuál es el Happy? Muéstremelo, ese, Margarita. Ese es uno de los delincuentes más buscados de Santander. Era el jefe de la banda delincuencial Los Flacos, la cual fue desarticulada en septiembre del año 2017 por el coronel Jaime Alberto Escobar, fecha desde la cual este sujeto huía de la justicia. Pero a nadie le queda corto eso y por eso lo capturaron. No olvide usted entrar a Impacto, a la página. Vamos nuevamente, por favor, ayúdenme, porque tenemos 20.000 personas que nos están viendo por el Facebook, por el celular. Pero si no le dan me gusta a la página, por favor, dele me gusta. Son 20.000 y aparecen solamente 200 o 300 compartiendo. Yo quiero que todos compartan. Luego buscan el video en vivo. Le dan play al video. Cuando le den play, se van para la parte de la esquina de abajo del celular, donde está ese circulito, Margarita, páremelo, donde está el circulito, ahí, párelo. Ahí, a la izquierda, usted le da play, le toca ahí. Cuando le toca ahí, luego va a la derecha, donde le dice compartir en grupos. Y usted comparte grupos y ahí con toda seguridad que Impacto lo van a ver de toda la ciudad de Colombia, de donde nos sintoniza Antonio Arcángeles en Cali, está en la sintonía, Jimena Llamanos en Pereira, Julio César Jaramillo también en Pereira, está en la sintonía, Jaime Bravo en Ibagué y todos nuestros amigos que nos sintonizan. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, Álvaro Quique Delgado Galvis está en Bogotá, Dios quiera que se recupere pronto, nuestro productor general, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira, les deseamos feliz noche. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Saludo, Motero. Dos al pecho. Y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.